Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Punto Livecast en nuestra segunda emisión del día, nuestro segundo episodio. Estamos listos para compartir con ustedes y sin preámbulos me voy hasta Tijuana y estoy conectado con David Águila. Ya saben que yo no presento a la gente porque platicaba hace rato con David que estábamos haciendo la previa, que aprendí con Simon Sinek, que dice, oye, pues el show no es tuyo, ¿para qué eres todo tu currículum? Tú gánate el lugar de la gente con tu contenido. Pero déjenme decirles por qué llegué con David y cómo lo conocí. Mi esposa me hizo favor de pasarme un video por WhatsApp y dice, mira, escucha esto, creo que esto es de los tuyos, te va a gustar. Y sí, realmente escuché ese video que ya se los compartí aquí en mis redes, ustedes lo pueden ver, lo pueden disfrutar. Y sí, me hizo mucho sentido y entonces me di a la tarea de empezarlo a buscar y por todos lados, por el Instagram, por el Facebook y finalmente, muy amablemente, contacté a su oficina ya ¿están en Tijuana o en Mexicali? En ambas partes. En ambos lugares. Y muy amable, me contestaron, pues escríbele su correo, me pasaron su correo directo. Y él también muy amablemente me contestó y me dijo, sí, vamos, échale. Oye, una foto, pácatelo, me mandó la foto de volato, fue muy rápido. Y dije, oye, pues está muy padre. Y van a ver ahorita qué interesante está porque me hizo mucho clic todo lo que él dice. Y creo que también a ustedes les va a hacer mucho clic. Y antes de iniciar, me hizo esa pregunta, me dice, oye, Pepe, ¿y qué quieres que se lleve la gente, no? Digo, pues es una gran pregunta porque realmente Punto Podcast y ahora Punto Livecast, que ya vamos a cumplir un año, el objetivo es no hablar de política, no hablar de pandemia, sino buscar contenidos de valor, contenidos premium, que la gente si los escucha en vivo o si los escucha en el futuro, se quede con algo, ¿no? Algo que le sirva y algo que le pueda ayudar. ¿Abriste tu teléfono para monitorearnos? ¿Abriste? No. ¿Estás monitoreando con algo o no? No, está haciendo feedback. Nomás bájale el volumen y con eso vamos a jalar bien. A ver. Ahí está ya. Ándale. Señores, David, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Punto Livecast. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias. Pues aquí es un placer el reiniciar este compartir que ya habíamos empezado hace un ratito conociéndote. Ahora sí que es un placer el conocer también paisanos mexicanos, están echados para adelante, que están comprometidos, que están ya haciendo esto, ¿no? Un movimiento que exactamente no tiene que ver con un tema político ni tiene que ver con un tema que tenga una ideología marcada, simplemente el darnos permiso de ser quienes nos inventamos que somos, ¿no? Sí, ocupar ese espacio que nos toca, ese terreno que nos toca, usarlo y dar una propuesta, ¿no? Exactamente, así es, mi querido Pepe. Así que, pues, no sé, soy todo oídos. Oye, a ver, primero, este video que circuló, que a mí me llegó por WhatsApp, pero que anduvo circulando, ¿de dónde sale o dónde estaba entrevistando? Ah, buenísimo. Mira, pues, realmente fue un video totalmente casual. No tenía ningún objetivo, ningún propósito en particular. Básicamente me hicieron una entrevista. La entrevista dura muy buen tiempo, dura aproximadamente 2 horas y media, acerca de todos estos paradigmas que vienen ocurriendo en el mexicano o en el empresario mexicano tradicional y cuáles son estos aparentes frenos que tiene para continuar creciendo su negocio o simplemente su persona. En realidad no todo tiene que ver con una empresa, léase, hablando de que hay un edificio y que producen o venden algo, sino simplemente algo que tú emprendas, ¿no? En ese sentido, así pasó, se hizo la entrevista. Este amigo hizo una primera edición de una primera parte de la entrevista, la sube a redes y de ahí ya no te sé decir. O sea, yo creo que la gente conectó con algo que tenía dentro, que quería ya como lanzar y gritar, ¿no? Y comunicar. Y bueno, pues aquí estamos, Pepe. Claro, gracias y bienvenido. Y me voy a ir con lo primerito que yo vi en el video y que hablabas de este ejemplo del camión de valores que se volcó en Hong Kong y que tú estabas presente y viste qué fue lo que pasó, que la gente iba a recoger la lana y la regresaba ahí al camión. Y obviamente aquí, pues en México, todo el mundo sabemos que eso no pasa ni va a pasar por lo pronto. Hasta ahora. Exacto, por lo pronto. Pero a ver si yo entendí bien. ¿Nos hace falta jugar el fair play? ¿Es lo que nos hace falta? Ese es... Oye, hay un caído ahí, hay un accidentado y en vez de ayudarlo llegamos y bola, le damos más duro. Sí, y es que, bueno, a ver, vamos a pensar que no necesariamente
todo tiene que ser como lo estamos viviendo. Por eso te decía que hasta ahora. Uh-huh. Lo que ha sucedido casualmente es que hemos creado, digamos, como una zona en la que ya todo está como marcado, ¿no? Como dictado. Como, por ejemplo, el hijo del panadero va a ser panadero, ¿no? El hijo del contador va a ser contador. Y así sucesivamente el hijo del profesor. Entonces, hemos venido en la vida ocurriendo de esa manera. Pues jamás yo pensaría que el mexicano per se, o sea, por sí solo, desde que nace está condenado a ser esta persona que si ve a alguien caído lo va a pisar más. Jamás quisiera sonar en ese sentido, mi Pepe. Uh-huh. Sino más bien el decir, ¿qué habrá sido eso que en su momento alguien dijo y no lo creímos y venimos viviendo de esa manera hasta el día de hoy? Sí, no. Y que se asumió como cultura, ¿no? Sí, digo, compramos ese boleto y seguimos jugando en esa lotería, aunque sepamos que el premio no es lo que esperamos. En realidad ni siquiera sabemos cuál es el premio. Es más, pensamos que es un premio y después de recorrido 100 años de historia en nuestro país nos hemos dado cuenta que, bueno, es lo que tú quieras menos un premio. Sí, exacto. Y bueno, aquí una de las cosas y que lo que he estado platicando con mis alumnos es, miren, si nosotros revisáramos los 30 derechos humanos, no necesitaríamos leyes, porque aparte en México somos un país que está lleno de leyes, que tenemos leyes de todo. Nomás hace falta que salga la Ley General de Leyes y ya estaríamos completos. Y también no la brincaríamos, Kat. Sí, fíjate, por ejemplo, en ese tema, y me voy a dar permiso de ser un poco filosófico, ¿no? Uh-huh. En su momento vino una persona de apellido gringo, pero yo no sé por qué estos, todos los que crean leyes no tienen apellidos mexicanos, aunque realmente ya después en algunos de los videos que van a sacar adelante se van a dar cuenta que en realidad sí era así, pero bueno, ese no es el tema. Entonces llegó un cuate que se llama Isaac Newton, ¿no? Y dijo que a todo lo que sucedía, ¿no? Había esta relación entre causa y efecto. Tal cual, ¿no? ¿Sabes qué? Es que si haces esto, entonces vas a obtener esto otro, ¿no? Y así se crearon las leyes. Y las leyes de las cuales, por ejemplo, hoy día ni siquiera tenemos un contrato firmado en el que, digamos, las vamos a vivir de tal o cual manera. Y sin embargo las aceptamos, ¿no? Pongo un ejemplo, el tema de ir a la iglesia, ¿no? Aunque eso no es una ley como tal, pero a la iglesia, en México al menos, se va a pedir. En otros países se va a ofrecer o a dar gracias. Y de ahí ya empiezas a marcar grandemente diferencias profundas y te encuentras por qué entonces nuestra cultura en general tiende a esto. O sea, voy a pedir y llámale como tú quieras a quien tenga que ir a conseguir los recursos donde sea, va a pedir. Incluso simplemente también en tus formas de ser, ¿no? Decimos cosas como en el pedir está el dar, ¿no? Uh-huh. Y empezamos a tener un montón de leyes que están ahí y que las vivimos todos los días, pero que ni siquiera sabemos cuál va a ser el resultado. No sé si me alcanzo a explicar por qué es tan importante darnos cuenta que a lo mejor solo consideremos, no es que esté mal, ¿verdad? Las leyes, pero ¿y qué tal si no fuera así? ¿Qué tal si de repente hubiera otro mar de posibilidades en el que pudiéramos nosotros empezar a existir, a hacer y a movernos? Y a decir, ¿y qué tal si no es cierto que hay un pasado? No, ¿cómo no? Pues si lo acabo de vivir. Bueno, sí, pues, pero no tiene por qué forzosamente influir en lo que estamos haciendo ahorita, ¿no, Pepe? Claro, y además que no solamente quiera revivir ese pasado, pero también lo que platicábamos hace rato, que te decía, pues es que el destino no existe. O sea, también esa es una historia que está medio desgastadona. Cuando termines la escuela, cuando te compres tu bocho, cuando tengas tu depa, cuando te cases y que tengas hijos y que esos hijos tengan nietos, en ese momento tú vas a ser feliz. Y yo digo, oye, cabrón, ¿y si no llegas? O sea, exacto. Si no llegas a ese punto,
O como lo que decías tú en el video, que me hizo, por eso me hizo mucho sentido, ¿no? Porque, no, güey, no vas a tomar decisiones de antes porque todavía no tienes tu título de profesión. Oye, pero ya lo puedo resolver. Pues, cabrón, resuélvelo, ¿no? Claro. Pero no tiene validez porque no tienes el papel, ¿no? Y está desacreditado. Y esa es una, por ejemplo, esa es una de las leyes que nos tiene limitados. O sea, que lo más triste de lo que estoy platicando ahora es que estas leyes, en vez de darnos o empoderarnos, por llamarlo de alguna manera, nos inhiben. Entonces, no, es que yo no he terminado la carrera, entonces jamás podría iniciar un negocio. ¿Y qué tal si no es cierto? ¿No? Como lo que acabas de ver, el video más que nada lo que trataba era de abrir un espacio donde hubiera posibilidades porque todos somos iguales. Mira, por ejemplo, en este caso, si no puedes ir a colectar la evidencia del Big Bang, por ejemplo, que desde ahí viene la causa y el efecto es ahora la Tierra, porque nadie estuvo ahí, como lo platicábamos, nadie estuvo en ese momento. Entonces, no puedes colectar esa evidencia. Entonces, ¿cómo puedes estar tan seguro que exactamente esa es una ley? No claro. Podemos. No hay una precisión para hacerlo. Entonces, si no hay una precisión, quiere decir que alguien simplemente lo platicó, pero ese alguien tenía dos ojos, una boca, una nariz, ser exactamente igual que tú y que yo y que todos los que nos están escuchando, Pepe. Ah, bueno, entonces, si esa persona lo dijo hace 500 años, o no sé, 300 o 200 o lo que haya sido, ¿sí? Y afectó el resto del futuro, por decirlo ahora, lo que estamos viviendo ahora, pues qué tal si entonces empezamos a decir ahora que no es así y que no hay leyes y que ni siquiera estamos como un ser fijo, ¿no? Como una persona, un ser humano que en nuestros términos le damos significados, por ejemplo, hombre. Y ya de ahí sumarle todo lo que decimos los mexicanos o las mexicanas. Todos los hombres son igual. Todos los hombres mienten. Todos los hombres son mujeriegos. Todos los hombres son borrachos. Fíjate todo lo que le sumas. Nada más por ponerle a un ser hombre. ¿No? Sí, que la historia de dar por un hecho, ¿no? Claro, así es. Y eso yo me refería con el tema, porque también me quiero explicar bien para no crear confusión. O sea, yo no digo que tener un título de profesión esté mal, pero yo no. Lo que digo es claramente título de profesión, pero no es título profesional. O sea, que tú termines una cantidad de estudios en una escuela y te den un título de profesión, eso no te hace profesional. Te avala que tienes una cantidad de conocimientos para hacer ciertas cosas. Punto pelota, ¿no? Pero ¿por qué llevo esto? Porque hay mucha gente que no tiene acceso al título, no lo pudo lograr, pero sí puede hacer cosas profesionalmente, ¿sí? Que el profesionalismo es una decisión que tú tomas en la mañana que te levantas de tu cama y dices, lo que voy a hacer hoy, lo que sea, que sea vender chicles, lo voy a hacer profesionalmente, ¿no? Y para eso no se necesita un título. No, de hecho, no se necesita un título y simplemente lo que necesitas es decidirlo. Es por ejemplo, la mayoría de la gente está buscando hacer cosas extraordinarias. Ok, está bien, fantástico, nada malo con que se levanten por la mañana y quieran hacer algo extraordinario, está bien. Pero no sé, yo planteo la posibilidad, creo que eso puede suceder si de repente haces las cosas más ordinarias de la forma más extraordinaria. ¿La vas a lavar los platos? Ok, hazlo fantástico. ¿Vas a tender la cama? Ok, que no haya nadie que tienda mejor la cama que tú. ¿Vas a lavar el carro? Ok, hazlo de forma extraordinaria. Eso, no sé por qué me invento que matemáticamente aumenta la probabilidad de que de repente te encuentres viviendo una vida extraordinaria. Claro. Y fíjate, el mensaje que estás comunicando aquí se alinea con uno que digo yo, porque también es otra historia súper desgastada. Nadie somos indispensables, y dices tú. Y tampoco ninguna empresa indispensable, dices tú. A ver, espérate, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que tú te concentres en ser irreemplazable. Porque luego la gente se da sus latigazos con que, no, es que le tocó el recorte. ¿Cómo? Sí, es que, no, espérate, no le tocó el recorte. Él se puso en la zona de recorte. Porque si tú haces todo lo necesario para convertirte en una persona irreemplazable, van a correr a toda la empresa, pero menos a ti. Exacto. Y si
por algún interés, porque también pasa, no digo que no, hay empresas que hay intereses ahí que uno no tiene control, te botan, a la hora que ya no estés, lo primero que van a hacer es extrañarte porque hiciste todo lo necesario para que la gente diga, puta, ¿dónde está este güey? ¿Por qué no viene, no? Y ese grave problema hace que la gente juegue a medio gas, ¿no? Que esté a media tabla. Y entonces, pues, estamos haciendo así como una cultura mediocre de, no, yo no lo voy a hacer así porque nadie lo hace más, ¿no? Y eso a mí no me toca, ¿no? Sí, sí. Es como, como, por ejemplo, no sé, me gustaría hacer el ejercicio del de qué se necesita para prender un foco, ¿no? Y entonces la gente de repente, pues, empieza a contestarte como se requiere, no sé, una bombilla o se requiere una roseta, se requiere un circuito eléctrico con un switch, que haya energía y ¡Ota! Te cansan en decirte, ¿no? Y yo les digo, es sencilla la respuesta, lo que se requiere es que esté apagado, güey. Que se funda. De entrada, que esté apagado. ¿No? Oye, en la noche, ¿te puedes hacer un favor? Mexican boy, empresario, estudiante, o sea, padre de familia, hijo. ¿Te puedes apagar, por favor? Apagar. Deja la computadora 4 días prendida. Y verás el 5º día, intenta usarla para que veas cómo sientes que va más lento. Y eso es lo que ahorita está sucediendo mucho en los chavos, sobre todo por el tema este del que estamos viviendo, en donde literal no se desconectan en el día. Se quedan hasta las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, andan todos como zombies, o sea, entonces realmente no se apagan, no nos apagamos. Claro. Bueno, las computadoras sí tienen una función que se llama spin down, que si ellos detectan que no las estás usando y se van, pues espérate, güey, le bajan de ritmo, ¿eh? Es que el cerebro no es diferente. Tío, me encantaría después que tuvieras la oportunidad de entrevistar a algún médico y te va a confirmar esto, ¿no? Al final de cuentas, el cerebro se va a ralentizar si no duermes el tiempo que requieres dormir. Y vas a empezar a procesar. No sé si alguna vez has experimentado esto de que quieres decir las cosas, pero y empiezas a hacer estas frases largas y es porque realmente estás bien cansado. Sí. Y no terminas la frase porque estás bien cansado. Entonces, apagarse es importante. ¿Por qué? Porque si no andas, como tú lo bien mencionabas, y perdóname que diga malas palabras, soy mal hablado, pero no soy grosero. Ya andas a pinche media luz, ¿no? Con tu vida. Entonces todo lo haces como tú bien mencionabas, a lo mediocre. Y a lo mediocre, o sea, bueno, nada te funciona. O sea, digo, puedes llegar con un ramo de rosas de 6, pero se me hace que el de 12 causa mejor impacto. ¿Me explico? O sea, todo lo que hagas a la mitad, no sé por qué toda la gente se da cuenta que no estás entregando el 100. ¿Vale? Y eso no es un tema de estudiar. Eso no es un tema de tener un papel que avale. Aquí puede decir que yo ando al 100, pero aquí es otra cosa. ¿No? Y te ves así todo apagado, todo jodidón. Y luego ya le preguntas, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y empiezan a usar ese lenguaje alfanumérico de 2, 3. O sea, que al día de hoy digo, no sé qué significa. Ahí me preguntan, ¿cómo estás? Yo digo, bien, pero ¿qué le hace? Sí, me aguanto. O sea, no hay bronca, como quiera puedo resistir, seguir así, ¿no? Y fíjate, con este tema del descanso es muy importante, cuando haces una planeación de un entrenamiento atlético, te dicen tus coaches, el descanso es parte de tu entrenamiento, o sea, se llaman descansos programados. Porque curiosamente, cuando el cuerpo descansa, es cuando se desarrolla, es cuando crece, ¿sí? Entonces, tienes que darle ese break. Pero ya hay estudios que es para todo. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? O sea, switch off, ¿no? Y lo explicaban, yo les decía, los miércoles descansa, güey. O sea, ¿quién dijo que tienes que trabajar lunes, martes, miércoles? Descansa el miércoles, párale, no pasa nada. No se va a acabar el mundo, ¿no? Por ejemplo, yo hace un año, sí, más o menos como un año, tomé una decisión bien loca, mi Pepe. Digo, lo comparto con todos. Ya si deciden hacerlo, bueno, pues adelante, ¿no? Dije, a ver, yo voy a vivir en esta actitud de
Todos los días son viernes y de vacaciones. Claro. Listo. ¿Para qué me estoy preocupando? Ya que llegue el viernes vas a ver, no, a ver, espérate. Vive en viernes. ¿Te gusta el viernes? Vive en viernes. ¿Cuál es la bronca? ¿Por qué el viernes salen mejor las cosas? ¿Te apuras? ¿Ya estás listo para irte al pario? ¿Qué haces de cuenta que todos los días es pues, viernes? Y ya. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está escrito que no puedes hacerlo así? No. Hasta ahorita no hay multas, o sí, dime por favor que no hay multas para eso. No, y además, pero yo creo que hay una razón que, ¿por qué no entendemos eso? Y yo creo que es, porque otra vez están diciendo a los alumnos, dije, miren, si yo me muriera ahorita, espero que no, pero si yo me muriera ahorita y llegara al cielo o al infierno, a donde chingados va a llegar, me dijeron, a ver, güey, la neta sí le armaste chido y te vamos a regresar a la tierra. Escoge en qué año y qué quieres hacer. Y yo les diría, pues 1980, cabrón. Ahí ponme en ese año, ¿no? Tenía 15 años yo en el 80. ¿Y qué quiero hacer? Quiero hacer exactamente lo mismo, cabrón. Dedicarme a lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay una cosa que yo les puedo garantizar es que en 41 años de vida profesional, todo lo que he hecho me gusta. Y me divierte y aparte me pagan, cabrón. O sea, no tengo ninguna queja. Solamente hubo un día que no me gustó, en un trabajo que no me metí en el morrito a un hotel y una madriz y me salí. Malamente, ni siquiera di las gracias. Tenía 13 años. Pero de ahí además todo. ¿Por qué? Porque la clave está en eso. Yo les decía, y hace rato lo platicaba, es que la orientación vocacional te la dan en sexto semestre, ya no te sirve de nada, güey. Te tienen que orientar vocacionalmente cuando estás en primero de primaria. ¿Sí? Claro. Y no es una materia que tenga que ver con talentos o competencias. Te tienen que preguntar, ¿qué te enchina la piel, güey? No, pues la plastilina. Pues a ver, vamos a dándole artes plásticas a este güey. No, y acá pues los números, pues matemáticas, ¿no? Porque hoy, a los 55 años de edad, te digo, todavía no sepa qué estudié en la tabla periódica de elementos, cabrón. No sepa qué, güey. El tiro parabólico. Al día de hoy, digo, no sé quién ha usado el tiro parabólico, que nos compartan ahí en el chat. Yo, la verdad, ¿no? Seguramente quien lo necesita, sí, pero no todos, ¿no? Y esa es la estupidez del cuadro de honor. O sea, ¿cómo? A ver, espérate, no es porque no me gustan matemáticas, yo no puedo acceder a un cuadro de honor, pero si dibujo, increíble, güey. ¿Sí? O sea, entonces no puedo hacer cuadro de honor en esto, en mi especialidad. Y creo que ese es un error, ¿no? Sí, yo no sé si, digo, no me atrevería a calificar el sistema educativo porque no soy un docente ni tengo, como no soy autoridad como para hablar acerca de ese punto. Sin embargo, creo que hasta el día de hoy no hay ninguna ley que te prohíba leer el libro que tú quieras. Y tampoco está prohibido que tú entres a cualquier plataforma y que veas un video documental. Sin embargo, no sé si realmente los estudiantes lo estén haciendo. Es gratis, está disponible, puedes incrementar tu acervo cultural, tu conocimiento y con eso incrementar tu valor como persona de aquello que tú sabes y que puedes hacer. Ahora, ojo, no estamos hablando, que eso es importante aclarar, que esté mal el contenido. O sea, el contenido está bien. O sea, yo digo que la tabla periódica de elementos no sirva y no funcione. ¿Pero a quién? ¿Sí? O sea, yo lo que les digo, miren, las redes sociales están geniales. Hay contenido como si fuera un buffet de boda gourmet, ¿no? Hay chuletas de ternera, camarones jumbo, langosta, lo que tú quieras, ¿no? Pero claro, también hay frituras y también hay charritos, ¿eh? Tú decides qué te comes. Y ahorita, que eso coincido contigo, tú puedes entrar y decir, yo quiero escoger esto, yo quiero leer esto, a mí me interesa. Porque es lo que les digo, a lo mejor a alguien le gusta que haya una conferencia en servicio al cliente o en calidad, que son las disciplinas que yo manejo, me dicen, oye, Pepe, háblanos de finanzas. No, cabrón, la neta, no le entiendo, ¿no? O, a ver, pues métete acá un rollo de impresión. Pues yo nomás llegué hasta el CMYK y hasta ahí, porque es lo único que sé. Pero pues tráete a alguien que sí sepa y que le apasione. Porque ahí es donde tú te das cuenta cuando la gente está jugando a tabla completa porque está apasionado por lo que hace. Y para él es una diversión, ¿no? Claro, totalmente. De hecho, fíjate que ahora que traes a la mesa el tema de la palabra tal como pasión, ¿no? Que a veces se confunde con el échale ganas, ¿no? Las cosas.
Digo, está padre que te apasione y está padre que te guste. Pero creo que voy más allá con, ¿qué tal si te atrevieras a hacer como una declaración de lo que tú realmente quieres conseguir en la vida? Pero desde un, ok, me queda claro que me estoy atreviendo a hacer una declaración totalmente irrazonable, pero ya desde ahorita. Uh-huh. Y entonces la declaras. ¿Qué te distancia o qué te separa de entre lo que dijiste, ¿no? De lo que dijiste y lo que colectas, o lo que estás ahorita ya viviendo? Pues nada, la disciplina y el compromiso que le imprimas para conseguirlo, para ya estar viviendo en eso. O sea, no sé, por ejemplo, un Pepe que pesaba 200 kilos y me dice, sí, sí voy a adelgazar, sí, ya voy a adelgazar. Bueno, yo le creí a Pepe, ¿no? Hasta el día que lo vi en shorts, con tenis y en la calle caminando. Si no, de otra manera, ¿cómo? ¿Cómo se está viendo eso en tu vida? Y a mí me encantaría, de repente yo veo que me han llegado, no sabes, cantidad de comentarios en el video, los cuales agradezco muchísimo. Gente bien linda que se ha compartido, que me ha dicho, pero estaría doblemente contento y feliz si yo estuviera viendo que de repente pusieron un comentario, oye, ¿sabes qué, mi David? Ya le estoy echando tiempo y estoy consiguiendo ya esto que antes no hubiera conseguido. Ya lo estoy haciendo, o sea, es poner en práctica, es como tener esa visión de futuro, pero ya en acción en el presente. Uh-huh. Esto yo creo que funciona más que la tabla periódica, más que el tiro parabólico y más que todas las clases que te puedan dar. Es decir, tengo claro exactamente qué voy a conseguir y ya nada más lo único que hago en este momento es ver los documentales que requiera ver, ser la persona que requiera ser, hacer lo que tenga que hacer a nivel 5, como tú dices, a nivel profesional, uh-huh, sin darme permiso de ni una sola mediocridad y vivir prendido todos los días y tener la decencia de apagarme en la noche. Pero ¿sabes por qué estoy seguro que sí te vas a apagar? Porque te agotaste, brother, durante el día haciendo exactamente lo que requerías hacer para conseguir lo que tú quisiste, lo que tú declaraste. Y fíjate, eso es pasión. Claro, y fíjate, acabas de decir dos cosas muy importantes. Dijiste disciplina y determinación, que son dos ingredientes clave. Pero el problema que no se dan es porque la gente los forza para que pasen, ¿no? Ya. Pero ahí te va, ¿qué es lo que? Por eso yo digo, las pruebas psicométricas no sirven de nada. Si tú vas a traer un colaborador a la empresa, dices, ponte a darle, ¿no? Y yo te voy a decir cuál es la pregunta que le hago al final del día. Oye, a ver, ya acabaste el día, sí, güey. ¿Cuántas veces se te enchinó la piel con lo que hiciste? No, pues ninguna. Pues eso no es para ti, cabrón. Porque cuando tú estás haciendo algo que te convence, mira, ahorita se me está enchinando la piel. ¿Por qué? Porque es un concepto que yo manejo y que estoy completamente seguro y convencido de ello, ¿sí? Si tú no tienes respuesta galvánica en tu cuerpo por lo que estás haciendo, estás trabajando, no te estás dedicando, que son dos cosas muy distintas. ¿En qué trabajas, Pepe? No, cabrón, yo no trabajo. Yo me dedico, que es distinto, ¿eh? Trabajas para cumplir obligaciones, te dedicas a lograr tus responsabilidades. Son dos amores totalmente distintos. Y obtienen totalmente dos resultados bien diferentes. Claro. O sea, porque desde el dónde vienes. Esto lo menciona muy bien Simon Sinek, como tú lo citabas hace rato, en el Golden Circle, donde él está hablando del círculo dorado, donde dice, bueno, a ver, todo el mundo sabe qué hace. Eso es un hecho, ¿no? Los de las bombas de la gasolina saben qué están haciendo. Están poniendo gasolina o echando gasolina, como le decimos aquí en México, ¿no? En realidad no sé si se refiere a despachando, pero como sea. Y bueno, algunos de ellos sabrán cómo lo hacen. O sea, algunos sí te dirán, oiga, señor, ¿puede por favor apagar su carro? Y puede, por favor, no tener prendido su celular dentro de la estación, porque uno es muy amable, ¿no? Hasta le echan ganas. ¿No? Y digo, está bien, nada malo con que sepas qué haces y cómo lo haces. Pero son muy pocos los que saben por qué lo hacen o para qué lo hacen.
Y entonces cuando llegas a ese punto, mi Pepe, y le preguntas para qué lo haces, que en realidad está más poderoso todavía el para qué lo haces, ahí todo el mundo como que empieza a trastabillar. Ahí como que ya no alcanzan a entender. Y sabes que es ahí donde se pierden las sinergias en las empresas. Digamos que planteémoslo desde este punto de vista. Exactamente, y a partir de que yo mencione la siguiente palabra, todos nos convertimos en un Lego. Listo, ya está, somos Legos. Y entonces tú te imaginas un Lego y tiene dos, pues como dos bordecitos, ¿no? Así te imaginas un Lego y entonces ya vas pegando de dos en dos y vas haciendo una figura. Digamos que el primer puntito es el por qué y el segundo puntito es el para qué. Entonces, el por qué haces a veces un trabajo tiene que ver con dinero. Pero el para qué lo estás haciendo es diferente. Cuentan, por ejemplo, la historia de unas personas que estaban construyendo una catedral, no sé si la habrás escuchado. Sí, claro. Buenísima. Y Claro, entonces, échale, es muy buena. sí, es buenísima. El cuate, por ejemplo, está echando una barda ahí del parte de la catedral, ¿no? Y no, hombre, pues le está quedando, pero con ganas esa barda, ¿no? A todo dar, ladrillitos perfectamente acomodados, olvídate, ¿no? Y está el otro cuate allá poniendo estos vitrales que, ¿no? Ya sabes, ¿no? Súper bien decoraditos, ¿no? Hombre, Jesús así, todo bonito, todo en orden. Pero de repente había uno que nomás estaba acarreando el escombro, cara. Ahí andaba acarreando el escombro. Entonces le preguntaron primero al de la barda, oiga, ¿qué está haciendo? ¿No? Y entonces él dice, ah, mire, lo que pasa es que yo estoy haciendo aquí una barda, ¿qué no ve? Entonces le preguntaron al del vitral, bueno, ¿y usted qué está haciendo? Dice, bueno, yo estoy haciendo aquí unos vitrales, pues me encargaron esto y pues aquí va la última cena y ya me lo acabo. Y así se fueron preguntando a todos los de la obra hasta que llegaron con este cuate que era el que acarraba el escombro, ¿no? Entonces le preguntan, oye, ¿usted qué está haciendo? Dice, ¿qué no ve? Estoy construyendo una catedral para que la gente venga a agradecer, venga a orar, venga a estar juntos, todas las familias unidas. Estoy haciendo la casa de Dios, decía. Claro. Y mira, ahí viene lo que te decía de la determinación de la disciplina, porque yo empiezo mi día a las 4 y 10 de la mañana. O sea, mañana yo arranco a las 4 y 10 de la mañana. Y muchas veces mis alumnos o mis amigos dicen, cabrón, ¿no te cansas? Sí, sí me canso. ¿Y cómo le haces? Pues es que me gusta lo que hago, ¿sí? O sea, yo agarro, empiezo a buscar a David Águila por todos lados, me contestan, me dicen que sí, y la chingué como dices, sí, claro, con mucho gusto. ¡Puta madre! Me dijo que sí, dije a mi esposa, a todo el mundo, va a estar David, me encantó hacer el flyer, lo hice con mucho gusto, te lo mandé, dijiste, no mames, me siento como un rockstar. Pues sí, claro, chingón, le gustó, caro, y me emociona, ¿me explico? Claro. Y es el pedo que tiene mucha gente. O sea, va a su trabajo y no se emociona, cabrón, ¿sí? O sea, parece que te están haciendo el favor cuando te atienden, o parece que los tienen regañados. Y yo digo, oye, güey, pero es que no es tu trabajo. Es un día de tu vida que vas a echar a perder porque no lo estás disfrutando. ¿Sí? Ándale. Ándale, exactamente, diste en el clavo. Ahí está el grandioso tema. Porque yo te comentaba, esto me lo dijo mi abuelito cuando tenía como 10 años, me dijo, agarró un trapito de agua, bueno, trae un trapito mojado y me dijo, a ver, hijo, agarra este trapito y por favor me lo secas con el sol de ayer. Yo le dije, abuelito, no se puede. Me dijo, bueno, sécalo con el sol de mañana. Dije, pues es que tampoco se puede. O sea, nomás se puede secar con el sol de hoy. Dijo, exactamente. Aprende a vivir ahí, porque es lo único que tienes. Ya lo que pasó ya no lo tienes. Y lo que se supone que puede pasar tampoco lo tienes. Tienes lo que tienes. Decía mi abuelita, lo que no vendes hoy no lo vendes mañana, cabrón. Así que ponte las pilas, ¿no? Y entonces, ¿a qué se refiere con esto? Es porque Mario Rizzo, un amigo aquí en Guadalajara, director de Science Grand Torto, me dice, Pepe, tú le tienes que enseñar a la gente lo que es el infierno. Y yo digo, ¿y qué es el infierno? Y dice, pues mira, es que te des cuenta quién eres ahorita y lo compares con la persona que podría ser si hubieras aprovechado todas las oportunidades que te dio la vida con el menaje de cosas que tienes. Y ese es el infierno, güey. Ay, cabrón, ¿no? Exacto, fíjate, esa es una reflexión muy, muy al estilo Kierkegaard, ¿no? En donde saca a un ser
distinto del ser humano. Porque ser humano es esta persona fija que nos dictan, ya sabes, puede ser pecador o santo, o puede ser ciudadano o esclavo. O sea, siempre tiene como una dualidad, ¿no? Lo bueno o lo malo, ¿no? Pero ¿qué tal si eso no es real? Y que dice Kierkegaard que existe este ser que es el Dasein, ¿no? En donde tiene no esta sola posibilidad, que es la de ser humano, sino que tiene un madralicisísimo de posibilidades, aparte de la de ser humano. Sí. Y entonces comienzas a decir, padre, espérate, ¿de qué se trata, cabrón? Sí. O sea, ¿qué tal si nada más nos clavamos en funciona o no funciona? ¿Me funciona o no me funciona? Yo no voy a juzgar si es bueno o malo. Solamente si me funciona o no me funciona. Y fíjate que son historias que sí nos deberíamos de creer, porque luego te dicen, es que tú con el simple hecho de haber nacido ya eres un ganador, y suena cliché, y vaya que lo es, ¿no? Pero si tú le pones en Google, por probabilidades de volver a nacer, hay un doctor que dice, mira, imagínate que tú tienes a 2 millones de personas y les das un dado. Y ese dado tiene 1,000,000,000,000 de caras, cada dado, ¿eh? Y entonces tú dices, 1, 2, 3, lo avientan y que caiga el mismo número en todos los dados al mismo tiempo. Dice, esa es la probabilidad que tú tienes de volver a nacer. O sea, si cuando tu papá, David, iba caminando y que conoció a tu mamá, y en ese momento, por alguna razón, da vuelta una cuadra antes, tú no existirías. Exacto. Así de fácil, ¿no? Entonces dices, oye, a ver, ya estoy aquí, ¿sí? En un periodo muy corto de 100, de 120, de los años que tú quieres vivir, 200, cabrón, órale. Son muy poquitos. La neta, son muy poquitos. La pregunta clave es, ¿qué le voy a dejar a la Tierra? O sea, ¿cómo le voy a contribuir a la humanidad? Y nadie te va a recordar por las cuotas que lograste, ni te va a recordar porque tuviste 35 años de experiencia en tu sector. No, cabrón. Te van a recordar por a quién ayudaste a convertirse en un mejor ser humano, ¿no? Sí. Y quizás, insisto, borrando el ser mejor, ¿no? Y borrando el humano. Sí. Simplemente, ¿a quién dejaste ser? Porque esto es profundo. Deja ser. Es más, mira, estoy a nada de escribir un libro con el cual pretendo romper el récord Guinness. Y lo voy a decir aquí en tu programa. Gracias. No, o sea, a ver, 5 hojas. Mira, no la haga de pedo y se cierra el libro. No hagas dramas, güey, en tu vida. O sea, para todos tenemos pinche drama. Levántate, dices, le das un beso a tus hijos, ¿no? Dejas muy bien tendida tu cama, por favor. Y dices, nos vemos, ¿eh? Voy a salir a triunfar. ¿Por qué no? O sea, ¿en qué parte del manual de la vida está el que no salgas diciendo eso de tu casa? Sí, y también hacernos responsables de lo que nos toca, ¿no? Porque luego, es que se quedó sin pila en mi celular. Es que no lo escuché. O sea, siempre hay una justificación que te exime de la responsabilidad que tú tienes, ¿sabes? Claro. Y cuando tú te justificas, y se lo estoy explicando en Retos Grandes, cuando tú utilizas ese placebo tan dulce de la justificación, le quitas la presión a tu cerebro. No, David, es que pues no sonó el teléfono y no lo oí, y pues ya por eso no vine. Y entonces tu cerebro dice, ya me pedo, ¿me explico? Y entonces eso lo que te crea es que estás en un estado de mediocre. Exacto. Porque es muy fácil, ¿me explico? Te empiezas a sostener desde tu pequeñez. Ahí te quedas. Y no empiezas como a decir, oye, a ver, ¿cómo realmente me sostengo, pero en mi grandeza, ¿no? En donde todo realmente me funcionara. Yo no estoy diciendo que todo me salga bien, pero que me funcione, ¿no? Por ejemplo, esto nada que ver, voy a brincar un poquito del tema, pero voy a hablar de ahorita que están los estudiantes o chavos que estén estudiando, ¿no? Que nos estén escuchando, y de repente es tan cómodo decir, me saqué 8. O me puso 8 el maestro. De las 2 te sale, ¿no? Y ya, listo. Agarran el examen como ya pasé.
Sí, la pregunta no es, me saqué 8 o me puso 8, la pregunta es, ¿por qué no me saqué 10? Y debería el ejercicio de ser obligado, y no porque yo lo diga, o sea, estaría muy padre, más bien sería una muy bonita posibilidad, ¿no? El que al siguiente día revisaran el examen entre todos en el grupo y dijeran, a ver, ¿en qué nos equivocamos? ¿O qué fue más bien lo que no contestamos bien? ¿O dónde no apretamos el ritmo? Exacto, ¿dónde le aflojé? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque si no me voy a ir toda la vida con el 8. Y cuando yo me hice que me fuera el 10 o que hicieran 2 o 3 veces el mismo examen, ¿qué importa? ¿Qué importa? Lo padre estaría en que esta práctica de hacerlo 2 o 3 veces, ¿no? Nos llevará a ganar a todos. Porque fíjate que en el examen unos ganan y otros pierden, y entonces el cuadro de honor se convierte en un látigo, Sí. en un punto de aprobación y de desaprobación. Bueno, ¿quieren prohibir el bullying? Bueno, quiten el cuadro de honor. Si mejor hacemos algo que nos lleve a ganar a todos. ¿En qué sentido? En decir, ¿saben qué? Aquí no hay truchas, aquí no hay abusados, ni hay burros. Aquí tenemos representado justo enfrente de mí el futuro de México. Y por ese futuro pongo en riesgo mi carrera de docente, pongo en riesgo mi carrera de docente y voy a darme la libertad, ¿sí?, de dar esta cátedra desde todos vamos a aprender. Y tengo puesto todo mi compromiso en que todos vamos a aprender. ¿Cómo se vería eso en las clases de aquí en adelante? Y mira, eso también me gustaría que lo compartiéramos porque con eso desarrollaremos a las personas para que cuando lleguen a una organización no lleguen a organizar, a ocupar un puesto, sino que lleguen y les digas, vas a jugar de dueño, cabrón. O sea, yo tengo una dinámica que se llama King for a Day, ¿no? Tú eres el dueño. O sea, la empresa es tuya, ¿sí? Y que es lo que platicábamos hace ratito cuando hicimos la previa, ¿te acuerdas? Sí, claro. Para que nos compartas esa perspectiva que tú tienes también y que ahí coincidimos, ¿no? O sea, güey, juega de dueño. Alguna vez en 1988, la mamá de una novia que yo tenía decía, oigan, ustedes trabajan en ese restaurante como si fuera de ustedes. Y la verdad es que no es. Y yo, no, no, sí, claro que sí, estamos jugando al dueño. Y dije, y aparte, si la regamos, el pedo financiero no es para nosotros, es el de él, ¿sí? Pero tenemos desarrollada la responsabilidad, que es el sexto sentido. El sentido de la responsabilidad, es decir, oye, están confiando en mí, yo voy a entregar la máxima potencia para que esto funcione y nos siga dando fuente de trabajo, ¿no? Claro, porque al final de cuentas, a ver, hay que entender muy bien dónde embonamos. ¿Te acuerdas lo que decía el ego? ¿No? Oye, pues ¿dónde embonas en la vida? Entonces, mira, por ejemplo, cuando tengo a alguien enfrente de mí y que se está queriendo contratar, o sea, está queriendo pedir trabajo en Print Partners o en Nuecotech o en Infinity, las empresas que dirijo, de repente, o sea, les pregunto, les hago esta pregunta así derecha, ¿no? Les digo, oye, a ver, ¿y tú crees que vas a trabajar para mí? Y entonces me contestan normalmente sí. Y entonces yo les digo, fíjate que no. Porque, a ver, en cuanto ganes tu dinero, no vas a comprarme un perfume o me vas a llevar al cine o me vas a comprar una camisa. ¿A quién sí se la vas a comprar la camisa o le vas a regalar un perfume o lo vas a llevar al cine? A tu familia. Luego entonces, tú trabajas para tu familia. Y todo bien, ¿eh? Perfecto, porque ¿sabes qué? Yo también trabajo para mi familia. Y desde ahí tú y yo no tenemos diferencia alguna. Somos exactamente iguales. La única diferencia es que tú tienes una función y yo tengo otra. Y ahí lo importante, o sea, lo importante a saber es que no se trata de que el hecho de que tú seas el que invierte la lana no te hace dueño de la empresa, ¿no? Eso a mí me costó mucho trabajo con mis colaboradores. Digo, no me digas patrón, güey, yo no soy tu patrón. Yo soy el responsable de servicio al cliente de la organización, que es un rol más, ¿sí? Y no me hace el dueño, güey, el dueño somos todos, ¿sí? Y la empresa va a depender de las decisiones que tomemos todos o las que dejemos de tomar. Y cuando bajas ese nivel de responsabilidad, la gente empieza a apreciar su trabajo, ¿no? Claro. Y que esa es Donde la... dejas de estorbar, mi Pepe. ¿No? O A sea, ver. tú te haces un lado.
O sea, el líder normalmente es este cuate que quiere brillar, ¿no? Y que quiere hacer así como que la función de yo salgo a declarar y todos vénganse atrás, ¿no? No. Esta persona como que ya no aplica para estos tiempos. Más bien, yo diría que nosotros somos facilitadores, ¿no? Para claro. Nuestros colaboradores. Entonces, a ver, hermano, ¿qué requieres, sí, de mi parte para que tu trabajo sea más sencillo? Pero yo no te, a ver, yo no soy este que estoy en servicio, no. Platícame qué es de lo que te está, tienes una dificultad, ¿sí? Platiquémoslo entre todos y veamos cómo puedes hacer mejor tu chamba, o cómo puedes sacarla más rápido, cómo puedes sacarla con mejor calidad. Estamos aquí todos para apoyarte. ¿Qué tal si empezáramos a hacer eso en las organizaciones? Pero habría que quitar el organigrama, ¿no? Que eso también es otra de las cosas terribles en la empresa, que es que es el CEO y entonces el lugar de estacionamiento pegadito a la puerta. O sea, no lo meten a la oficina porque Dios es grande, pero si se pudiera, oye, no, el CEO se tiene que estacionar en el lugar más lejos para que vea todo lo que le cuesta trabajo llegar a su gente, a la organización, para que los conozcan, que se mueven, para que se contacte con ellos, ¿no? O no sé, también estaría padre como van llegando. Ahí se nota el grado de compromiso. Como van llegando. Listo, o sea, a ver, el de la limpieza llega a las 5 de la mañana, pues ese se estaciona enfrente. ¿Por qué? Ah, no es tan importante el trabajo del de la limpieza, ok, está bien, te falten 2 semanas y te vas a dar cuenta qué importante es su chamba. Y sobre todo cuando tú tengas que ir a lavar el baño. Y no era malo con eso, pero insisto, pues, o sea, ¿y por qué no darnos el valor justo que tenemos? ¿Cuál es el valor justo que tenemos? Pues que es igual. No hay una diferencia, simplemente funciones distintas, ¿sí? Y esa función hazla de la manera más comprometida que puedas por tu familia. Claro. Punto. Porque mira, eso yo creo que eso es clave, y creo que esa materia la deberíamos de tener desde el primero de primaria, enseñarnos. Juegue a gas completo. Eso es bien importante. O sea, no se quede corto, ¿no? Hay una dinámica en Estados Unidos que se llama el Kennedy Center Honors, y que cada año sucede y premian a 5 o 6 personas y el presidente les da la medalla de honor, ¿no? Que invitan a artistas, a cantantes, a dramaturgos de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y cuando se la entregan a Bruce Springsteen, Jon Stewart está haciendo la presentación y hace como, en el speech inicial se avienta como 3 o 4 minutos muy chistosos de algo muy divertido, pero luego llega y dice, miren, les voy a decir por qué Bruce es una persona hermosa. Porque cada vez que Bruce Springsteen hace algo, este güey vacía el tanque. ¿Sí? Él vacía el tanque por su familia, vacía el tanque por su arte, vacía el tanque por su audiencia, vacía el tanque por su comunidad y por su nación. Y nosotros al final somos compensados o recibimos un gran premio. Y eso es lo que lo hace hermoso. Y entonces dije, oye, pues es lo que tenemos que hacer, vacía tu tanque. Y cuando vacías el tanque va a pasar eso que tú decías, te vas a cansar en la noche, pero viene la sensación de fulfillment, ¿sabes? Termina realizado porque dices, hoy hice que el día cuente, cabrón. Exacto, así, tal cual. Y no es, no, a ver, no va a salir en el periódico, pues. No estás esperando este aplauso, ¿no? Ni tampoco en lo que yo te decía, ¿no? A veces la vida se define entre un aplauso y un minuto de silencio, pero realmente no es el tema, pues. Porque, ¿qué tal si nada más te levantas, como yo te digo, en la mañana, haces todo lo que tienes que hacer y sales y dices, voy a triunfar? Pero lo más padre es que ni siquiera se lo estás diciendo a tu familia. A ti, patrón. Ahí ya te pusiste la meta. Ahorita vengo, voy a triunfar. Listo. Y eso, si le pones apellido, se llama entusiasmo. ¿Sí? Lo que hagas, le pones todo el entusiasmo, ¿no? Ayer estaba, tuve el premio, porque fue un premio, la verdad. Uh-huh. Nelly, que creo que por ahí está conectada, me invitó y me dice, oye, coach, ¿no nos das una clase para mis alumnos, porque veo que eres mucho y para el circo de lectura y todo? Ah, pues órale, sí. Yo, pues, ¿de cuántos años tienen?
Tiene cuatro, ¿no? Es una clase para niños de 4 años, ¿no? Y entonces ahí el reto decías, ¿cómo los mantengo ahí, no? O sea, ¿cómo hago para que los morritos digan, sí, a huevo, no? Y el secreto es, hazlo con entusiasmo. Pues entrégate por ellos. Lo que tú decías ahorita, son seres humanos, ¿sí? Algunos que cuenten, que digan los morritos, puta, vino este güey y nos dejó un mensajazo, ¿no? En su historia de sus 4 añitos. Pero lo perciben. ¿Sí me explico? Yo te podría decir que esta vida se trata de enrolamiento. Y si hay alguien que nos va a enseñar cómo sí o sí, cabrón, consigue lo que quiere, es un niño. Y si no me crees, llévatelo a la tienda de autoservicio más cercana y si ve la paleta que quiere, va a salir con ella, cabrón. Te guste o no te guste, traigas o no traigas lana, bueno, hasta el de la tienda es capaz de decir, señor, se la regalo, pero ya lleves a su pinche chamaco. Sí, persistencia. Uy, cabrón, por eso yo digo, dejemos de pensar en niño, niña, hombre, mujer, señora de la tercera edad. Ah, ya, güey, somos seres. Somos seres. Y desde ahí quita toda connotación del significado que le damos al que, no, pues es que las mujeres tenemos menos oportunidades. No, pues los hombres tenemos más. Ah, ya, güey, somos seres. ¿Funcionas o no funcionas? Y te aseguro que si tú eres como ese chamaquito de 4 años que quiere la paleta sí o sí, te va a ir bien, güey, en la vida. Si yo estuviera en tu equipo, tú fueras mi líder, 3 cosas que me dirías. A ver, güey, ¿vas a funcionar conmigo? ¿Qué 3 cosas me dirías? La primera cosa que te diría si yo fuera tu líder es, empieza como si ya estuvieras muerto. Como si ya estuvieras muerto, desde ahí ya todo es agradecer, o sea, lo que recibas, lo que llegue ya chingón, ¿no? Un día nuevo, imagínate que te hubieras muerto y te den la oportunidad de ese otro día. Ande, güey, oye, qué bien se siente eso, ¿no? Oye, ya no podías volver a ver a tu esposa, pero hoy te vamos a regalar esa oportunidad. No vas a ver a tus hijos, cabrón, pero hoy te vamos a dar otro día más. Ah, chinga. Ah, bueno, entonces, por favor, es a lo que yo me refiero, muérete en la noche. Cuando te duermas, muérete, apágate, güey. ¿Para qué? Para que mañana que te levantes sea este día nuevo de oportunidad. Pero resucites, ¿no? Sí, o sea, desde ahí empieza tu día. Está chingones. La segunda cosa que yo te diría es, fíjate que ahora que me mandaron estos videos, me dicen, ay, lo que más me encanta es tu sencillez. A la madre. Entonces yo lo que contesté es, pues es que complicados, ya estamos bien pinches complicados todos. Así que me viene muy bien asencillarme. Entonces el segundo que yo te diría es, asencíllate, cabrón. Dilo de la forma más simple y menos complicada que puedas. Lo que quieras, lo que sea lo que tú requieras, dilo de la forma más simple y menos complicada que puedas. Tal cual. Así, no le metas tantas flores al asunto, ¿no? Y eso funciona en cualquier organización. Ya ves, el director, sí sería muy prudente, que no sé qué. El resumen era, lo que quería decir es, lleguen temprano. Pues ya, lleguen temprano, güey, ya, a sencillo. ¿No? Eso es lo que yo les digo, y que pasa mucho en los en vivos, yo les digo, get to the point, güey, ya, no ves tanto rodeo, y no estás esperando, éntrale de lleno a lo que vas, cabrón, ¿no? Así como vas, ¿no? Okay. Y yo creo que la tercera cosa que diría es, esto está bien, cabrón, que lo voy a contar como una historia. Estaba Pepito, y entonces Pepito, ya sabes que Pepito es mexicano, ya de marcas, chinguetas de marca, ¿no? Y entonces dice, mira, me voy a meter aquí un pajarito y voy a llegar con el Pepe, y el Pepe es bien trucha. Pues cuando llegue con el Pepe, le voy a preguntar, Pepe, ¿qué traigo aquí? Pues como tiene tantos años, certificaciones y no sé, todo agua, voy a decirte, es un pajarito, pinche David. Sí, pero la cosa es que yo le voy a preguntar, oye, ¿está vivo o está muerto?
Entonces, si me dice que está muerto, lo dejo volar. Pero si me dice, no, está vivo, entonces, ay, mero, lo mato. Y así le gano. Pues, se llega el día, ¿no? Que va Pepito ahí con el maestro y le dice, a ver, maestro, ¿qué tengo aquí en las manos? Y entonces el maestro le dice, tienes un pajarito. Y empieza a poner la cara de pícaro y dice, sí, sí, pero ¿está vivo o está muerto? Y entonces el maestro se le queda viendo y le dice, en tus manos está. Tómale, cara. ¿Qué chingados le digo a la gente como último punto eso? Hagas lo que hagas, no me digas que no está en tus manos, cabrón. Porque está en tus manos. Vida o muerte está en tus manos. Vida, es literal lo que estoy diciendo, vida o muerte está en tus manos. Hagas lo que hagas. Tú no sabes si esa impresora que ibas a arreglar iba a imprimir un formato en el que iban a decir si esa persona se le amputaba o no la pierna, y porque no salió clarito, le amputaron la pierna equivocada. Vida o muerte está en tus manos. Hagas lo que hagas. Yo no sé por qué se cayó el Challenger, no lo sé, pero seguramente alguien no consideró que estaba en sus manos. Sí. Entonces, esa sería la tercera cosa que yo diría, tal cual. ¿Quién te inspira, David? Si te preguntara, a ver, una pregunta que me gusta hacerle a mis invitados. Si yo te dijera, hay dos personas que ya no viven, que puedes traer a la vida, ¿a quién traerías? A cabrón. Yo te voy a poner un ejemplo mío que me gusta mucho. Si me dijeras, ¿a quién, Pepe, puta? Pues a Winston Churchill, cabrón. Yo quisiera conocer a Winston Churchill. Sí, definitivamente es un tipazo, pero ¿yo a quién? Una persona que a mí me gustaría conocer, quizás sería José Alfredo Jiménez. ¿Por qué? Fíjate que este cabrón era un cuate que traía un rollo muy, muy, muy padre decir, es algo que no está disponible para mí, porque no toco guitarra, ¿no? Porque no tengo ningún sentido musical, pero compongo canciones. Entonces este cabrón era un tipo que se daba permiso de hacer lo que se le hinchaba la gana. Entonces descubrir este tipo de personas, créeme que abren un madral de posibilidades en quien sea, ¿no? Porque el que le hacía los arreglos era Rubén Fuentes, un arreglista formidable, fantástico, pero José Alfredo tiene lo suyo, ¿no? Es ir por algo que realmente no está disponible. Okay. Creértela, está interesante ese cabrón. Me gusta. Y el segundo que yo te diría que me gustaría conocer en persona, jole, yo creo que sería Caro Wojtyla, pero no ya cuando era papa. No cuando era papa. Me hubiera gustado conocerlo cuando escribe poemas, porque me ha tocado leerlos y tienen una profundidad que realmente te abre un mar de posibilidades de cómo la humanidad ha dejado, como tú dices, tantas cosas que se pudieran haber hecho distintas y que ahorita estuviéramos funcionando de una forma donde todos estuviéramos ganando, en el sentido de percibirnos más hermanos y más uno. Uh-huh. Entonces, creo que sí, me gustaría conocer a Caro Wojtyla, pero en el tiempo de cuando era poeta. Traigo lana para comprarme 3 libros, ¿cuáles? Traes lana para comprarte 3 libros, ok, buenísima. El primero se llama Sálvese Quien Pueda, de Andrés Oppenheimer, buenísimo, ahorita te cae como anillo al dedo. Uno de los más viejitos que me tocó leer y que me impactó, te diría, pues, Padre Rico, Padre Pobre, porque es, la verdad, es una muy buena enseñanza y además digerible. Y el tercero,
Es el del que menos te vas a gastar lana, pero es el que vas a tener que leerlo como 3 veces o 4, El arte de la guerra de Sun Tzu. Sí. Esos 3. Órale. ¿Con qué te distraes? ¿Tienes un hobby? O sea, ¿en qué momento no eres empresario, eres persona? ¿Con qué te distraes? Fíjate que me gusta mucho cantar. Me hago la cantada. ¿Ah, sí? Me encanta cantar. Sí. Canto. ¿Y de qué? ¿De quién cantas? Bueno, ahí sí soy muy del lado del corte romántico, ¿no? O sea, digamos, soy como quien dice, ¿cómo dicen? Bohemio de corazón, ¿no? De así de antrito ese de cartoncito de cerveza. Así. Ahora ahí te va una que me gusta mucho también. Personajes de fantasía, 2 que te gustaría que sí existieran. Personajes de fantasía que sí me gustaría que existieran. Dije, puta, cómo me encantaría que este cabrón existiera. Yo creo. Bueno, dale. El primero sería Buzz Lightyear, estaría cagado. ¡Ah, huevo, cabrón! Sí. Buzz Lightyear estaría cagado que sí existiera. Y ¿sabes qué? No todos tienen que ser positivos, ¿no? O sea, porque hay uno en una de las películas de Batman que trae una máscara. No me acuerdo cómo se llama este cuate. Trae una, así como una máscara aquí, así. Y este es malo, ¿no? Hay una parte de esa película en donde él dice, arrodíllense, y pone a todos los ciudadanos arrodillados. Le dice, así les gusta estar, así les gusta vivir, ¿no? Y me encantaría que ese güey sí existiera. A ver, ahí fíjate que hay una coincidencia bien chida, porque cuando me dicen, ¿quién es tu superhéroe? Los morritos digo, puta, Buzz Lightyear, cabrón, a huevo. O sea, a mí me prende el Buzz Lightyear. ¿Pero por qué? ¿Qué le ves a Buzz Lightyear? ¿Qué es lo que dices? ¿Por qué te gustaría? Fíjate que es un cuate que, a pesar de que donde cae en la película, ¿no? En apariencia, ¿no? Realmente no conoce su identidad. La identidad que él se sentía que tenía, la tenía bien arraigada. Sí, a huevo. Entonces, esa parte yo siento que es como que de repente nos dijeran a nosotros, oye, cabrón, que eres mexicano. ¡Ah, no mames, soy mexicano! Pero, ¡puta, qué chingo! ¿No? O sea, que fuera raro en donde fueras a nacer y que y de repente cayeras y te dijeras, güey, caíste en México, seas mamón, qué chingón que caí en México. ¿No? Sí. Es algo así, porque lo comparo, ¿no? Como que Buzz Lightyear es como este cabrón que dice, tengo bien clara mi identidad, o sea, yo vengo de tal planeta y la madre, pum, y está mandando cada rato reportes y traigo una super arma y la madre, ok. Esto, haciéndole una analogía, me encantaría que fuera cada pinche mexicano, que dijera, a huevo, cabrón, qué chingados que nací en México, porque aquí sí tenemos superhéroes, o sea, tenemos superpoderes para inventar, para hacer chicanadas, para hacer lo mejor, para que las crisis nos hagan lo que el viento ofrezca. O sea, esto sería con madre, que tuviéramos esa identidad. Y fíjate, ¿por qué me hace sentido? Porque también lo voy a relacionar. Yo te voy a decir Robinson Crusoe y Mowgli, que está en el libro de la selva, que fue el primer libro que yo leí cuando niño, cuando estaba en los Scouts, en los Lobatos. Y la historia es fantástica. Y no sé si ese era el objetivo de Rudyard Kipling cuando lo escribió, pero es el mejor libro para enseñarle a las personas a no perder su identidad, ¿no? Porque queda atrapado o, bueno, lo rescatan en la selva del Sioní porque el Chercán se tragó a su jefe. Y entonces le dice a aquel, le dice, a ver, cabrón, tú estás con nosotros en la manada, estás con los cachorros del lobo, pero tú eres un humano, güey. O sea, tú eres un cachorro, pero eres un cachorro humano. Tú no eres tigre, no eres tortuga, no eres jirafa, ni eres elefante, mucho menos lobo, cabrón. Tú eres un cachorro humano y tarde o temprano tu naturaleza te va a llevar a la aldea de los humanos. No pierdas tu identidad, ¿me explico? Y es lo mismo que el Buzz Lightyear. ¿Es un juguete? No, cabrón, yo soy Buzz Lightyear, güey. ¿Me explico? Y puedo volar, cabrón, ¿me explico? Exacto. Creo que eso es clave, o sea, no pierdas tu identidad. Sí. Acá me está comentando Iris Aguilera, por eso me puse los lentes. Ajá. Dice, se llama Bane. Bane se llama, sí. Si tienen chance de buscarlo, vean esa parte, porque literal le sacan mucho jugo. Haz de cuenta que te lo estuvieras diciendo a ti mismo. Y a partir de ahí,
te va a sacar el coraje suficiente para decir, no, ni, yo no tengo por qué estar arrodillado, ni tengo por qué ser mediocre, ni, no. Entonces luego te montas este pinche traje del Buzz Lightyear, pero mexicano, güey, y te sales a triunfar, güey. Creo que esta amalgama de estos dos personajes de no quiero ser este que al que está describiendo Bane, sino que quiero ser este Buzz Lightyear que salga y triunfe por su patria, nos darían una fórmula tan ganadora que ya estaríamos ahorita recibiendo aquí en todos esos comentarios. Puta, ya abrí la empresa que quería, ya estoy consiguiendo los resultados que quería, estoy siendo chingón, le estoy echando tiempo. Puta, Pepe, gracias por lo que estamos compartiendo aquí. Creo que esa sería una fórmula muy ganadora. Claro, mira, antes de cerrar, Nelly García, que está en Zitácuaro, ella es la maestra que me invitó, también es mi alumna para sus alumnos de 4 años. Te manda saludos. Sabina Camacho, mucho éxito, David. Aide Bueno, que está en Chihuahua, también te manda saludos. Rey Mora dice saludos desde Puebla capital, también saludos. Elizabeth González. Sí, claro que sí, saludos a Rey Mora. Elizabeth González, aquí en Guadalajara, dice, mi David, échale, espero que no sean ganas. Luego dice Nelly, genial. Maricruz Vega también. Iris Aguilera, que entrena con nosotros. Tomás, también te manda saludos. Tomás Fus, que dice que ya casi se acaba. A ver, para cerrar, y luego ya tú das tu mensaje, pero una pregunta más, si me permite. Ya estamos. Yo no tengo pedo, ¿eh? Porque aquí toda la noche. Sí. ¿Qué ilusiona a David Águila? ¿Qué lo mantiene? Yo le digo a la gente, oigan, es bonito tener una ilusión, ¿no? No pierdan esa, como cuando eras niño que esperabas a que te amaneciera en la mañana tus regalos, eso era tener una ilusión. ¿Qué ilusiona a David? Híjole, la verdad es que yo me voy a ir bien personal, porque sí hay cosas de valor, ¿no? Pero yo te podría decir que lo que más me ilusiona es el poder llegar desde un colectar el resultado final que espero en mi vida, que es tener un rancho en los viñedos, ¿no? Y de Valle de Guadalupe, y compartir simplemente con mi esposa hasta que sea viejito, ¿no? Buenos libros, un buen vinito, estar cómodo, tranquilo, es decir, saborearte la vida, cabrón. Y no, nada malo, porque, o sea, ahorita tengo que chambear, o sea, no hay problema, digo, está bien, hay que chambear, pero si hay algo que realmente me llama, me lleva la ilusión, ¿no? Es decir, ahí voy a estar. Ahorita le chingo, pero ahí voy a estar. Y dices, oye, ¿qué tal si no llega? Bueno, chinga, no le haces, eso era lo que me ilusión, pues. Exacto, sí. Y nunca hay que perderla. Dice Nelly García, dice, también quiero invitar a David a mi clase, ya tú me dirás si sí, te contacto con ella, porque está fantástico, ¿eh? O sea, vivir la energía de los morritos está bien chido. Adelante, me encantan los niños, me fascina. Sí, fíjate, David, que hoy más que nunca agradezco a quien te haya invitado para hacer ese video y que lo hayan compartido y lo hayan mandado por WhatsApp y por las redes sociales, porque tuve el privilegio de que mi esposa me lo mandara, el premio de que tú me aceptaras la invitación para compartir. Se fue volando el tiempo. Yo sabía que iba a estar muy interesante. De corazón te aprecio que nos hayas regalado tu tiempo. Aquí en Guadalajara tienes tu casa, tienes un amigo y seguramente te estaremos en contacto y seguiremos haciendo cosas. Aquí está la plataforma. Hay que hacer ese proyecto, no hay que develarlo ahorita, el que platicamos hace rato. Eso está, ya quedó ahí, ya me apunto y ya lo presentaremos en algún otro episodio. No tengo otra cosa más que desearte mucha salud, tiempo de calidad y mucha energía para que sigas echándole tiempo a las cosas para que las logres. ¿Con qué quieres cerrar ya para despedirnos? Mira, voy a cerrar con una historia chiquita. Por favor. Iba un sacerdote caminando y de pronto se encuentra un diamante que tenía aproximadamente un valor de $1,000,000, ¿no? Un diamantote. Ay, cabrón. Y agarra y lo mete así en su saco. Y empieza a ir caminando y de repente se le acerca un mendigo y le dice, padre, ¿no tiene algo que me pueda dar? Pues el padre, ya viendo que trae esto, pues saca la cartera y le da hasta uno de 100, ¿no? Pero entonces el mendigo voltea a verlo a los ojos y le dice, ¿es todo lo que tiene? Y dice, chin, este mensaje viene de otro lado. Ya empezó el patrón, ¿no? Y entonces dice, no, pues aquí está, traigo este diamante. Y se lo da. Y se ve el mendigo caminando, pues el padre va así como medio agüitado, ¿no? O sea, siempre sí te lo choca.
Y de repente viene de regreso el mendigo. Le dice: ¿sabe qué, padre? Espéreme, aquí están los 100 pesos y aquí está el diamante. Mejor deme aquello que hizo que usted me los diera. Eso sí tiene valor. Con eso cierro. Chido. Pues muchísimas gracias, David. La verdad que qué placer, qué agradable haber coincidido contigo. Y espero que de aquí sigan muchas cosas para adelante y en el futuro sigamos haciendo cosas. De corazón te lo aprecio. Muchas gracias. Y a todos nuestros amigos que estuvieron conectados hoy en Punto Livecast y a los que nos van a escuchar en el futuro, seguramente se van a llevar un gran sabor de boca, mucha información y mucha inspiración para que hagan cosas grandes. David, muchas gracias. Un abrazo para todos, gracias de verdad. Y compartan, pero lo que ya están haciendo. Aquí nada más hay dos pelados que están abriendo posibilidades. Ustedes son los que hacen el programa colectando sus resultados. Seamos el México que queremos ya. Exacto. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos en la próxima edición de Punto Livecast. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.